que lo lea. Tenemos vocabulario, entonces como no lo tenemos, entonces vamos con lo que tenemos. A mí se me hace que sí, se me hace raro. ¿Qué hambre puede tener expresión? Sí, 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 ahí está, que me arribita en el capítulo 12, dice, ¿no? Del 47, ¿no? Morían, empezando, morir empezaban. Y tierra también, y en otra tierra también. Ya. Quité, llámenate. Esto, taquen si viste qué bueno. No era solamente en Egipto, sino afuera. Canaán y Egipto, ¿no? Los habitantes de Canaán y de Egipto. Sí. Entonces de ahí tuvieron que venirse. La gente estaba muy confundida. Vean qué bonita traducción. O sea, en otras tierras también. De alimentos estaba acabando con los habitantes de Canaán y de Egipto. En ninguna parte se encontraba comida. En realidad no habla de como vean los adjetivos, cada uno usa adjetivos diferentes. O sea, ahora busquen ustedes en las ayúdas. Sin embargo, José de otras tierras. En la TLA no dice en el Palacio de Faraón. Sí, el Palacio del Rey dice. ¿A qué lo pusiste? Como ustedes puedan expresarlo. Canaán y Egipto tierra. Realmente dice, y alimento no había en la tierra. Era muy pesado. Canaán tiene que aparecer porque va a ser el motivo para otra que... vez, pero nos falta mucho todavía por muchas iglesias se prestan, vienen y participan. Hay que valorar el trabajo, entonces la gente va entendiendo. Es para eso, la Biblia para todos facilita, porque acá con nosotros tenemos tres. Incluso los traductores allá de las cartillas educativas y pueden participar en la formación, yo creo, porque la sociedad bíblica de acá se encargaba de eso.